Boxeadores de Arroyito pelearon en San Agustín. Los púgiles que representan el gimnasio de boxeo Marcos y Manuel Almada se presentaron el día viernes en la localidad cordobesa de San Agustín. En lo que significó el regreso de Ezequiel El Corto Almada al cuadrilátero con victoria para el púgil de nuestra ciudad en la categoría hasta 57 kilos por puntos. Buena pelea para Almada, que retornaba después de un parate de 2 años en el box. Se impuso por puntos, hizo una pelea inteligente y se quedó con una buena victoria para ir sumando confianza y preparándose para lo que va a ser el Campeonato Argentino de Mendoza. Seguramente antes del 8 de julio estará inscripto para poder combatir y formar parte de este evento tan importante. Por el lado de Máximo Argüello, se presentó en lo que era su segunda pelea en la categoría hasta 66 kilos. Perdió por puntos, pero hizo una buena pelea también el púgil de nuestra ciudad de Arroyito, que intentará y que peleaba además la revancha de lo que había sido victoria hace un par de semanas atrás. Argüello también con expectativas de empezar a competir a nivel nacional, tuvo una buena presentación en San Agustín, como lo decíamos, representando al gimnasio Marcos y Manuel Almada. Ambos boxeadores de nuestra ciudad de Arroyito fueron dirigidos, son pupilos de César Almada. Fue una buena presentación de Argüello, también del Corto. Lo importante es que el boxeo de Arroyito continúa creciendo y destacándose a nivel provincial.